Vámonos contigo, Memo Segura. Hay información en las calles de la Ciudad de México en este lunes, lunes de Semana Santa. Memo, buen día, adelante. Así es, Carlos, muy buenos días. Les saludo como siempre con gusto y es un placer para mí compartirles este fenómeno natural que tuvimos oportunidad de presenciar durante prácticamente toda la madrugada. Es un eclipse lunar penumbral y este inició poco antes de la medianoche y tuvo una duración de 4 horas con 39 minutos y su punto máximo fue a las 3 de la madrugada con 12 minutos de este día. Y según, bueno, pues de acuerdo con la NASA, bueno, pues la luna viaja a través de la penumbra de la Tierra y por eso se oscurece ligeramente. Las condiciones en la Ciudad de México fueron favorables y, bueno, como se puede apreciar, todavía está por ahí la luna. Hace unos minutos que terminó este eclipse, pero todavía, si se asoman, seguramente podrán disfrutarla. Y si no, pues aquí se las compartimos con muchísimo gusto, Carlos. Gran imagen, así amanece la Ciudad de México entre todavía la luna, la oscuridad, poca oscuridad en la noche y los rayos del sol que ya se reflejan en los edificios de esta gran ciudad. Memo Segura, qué gran imagen. Gracias. Más pendientes. Información más adelante contigo en las calles de la capital.